Ahí me mataste. Tendría que averiguar allá. Y bueno, tuve golpes de corriente, golpes, me decían de que no me olvidara que yo tenía una hija, que tenía una esposa, que cuando saliera de ahí no la iba a poder llegar a ver nunca más, o tal vez no iba a verme, ellos no me iban a ver a mí, y todas esas cosas. Yo creo que pienso que era muy que trabajaban en conjunto, o sea, la fábrica cada vez que tenía un problema acudía a ellos, porque no puede ser que haya 17 compañeros, dos aparecimos, 15 desaparecidos totalmente. Si hay 15 compañeros desaparecidos, acá actuaron los militares, porque ¿quién otro iba a actuar si no fueran los militares? Porque desaparecieron, no aparecieron nunca más, van 28 años de esto que pasó y no aparecieron más. Entonces, para mí es contundente de que la empresa y los militares tenían una relación muy amplia para darle datos a los militares de la gente que tenían trabajando en planta. Cuando yo llegué a mi casa ese día, mi señora, después de haber hablado tanto y de haber pasado tantas cosas con mi hija, que era muy chiquita, me dijo, dice, vos sabés que ayer llegó un telegrama de la fábrica diciendo que te reincorpores al trabajo, que te tomes una semana con goce de sueldo para que te recuperes de lo que te pasó. Yo siempre pensé, digo, ¿cómo sabía la empresa que yo un día después iba a salir en libertad? Eso siempre me llamó la atención. Uy, se callaron. Deberíamos haber hecho algo por la ventana. Obviamente que nosotros estábamos en contra de que existiera terrorismo y guerrillas. Esto está claro. Integrábamos un gobierno constitucional que era agredido por esas mismas organizaciones. Pero eso no quiere decir que yo proponga que se despida obreros. Esto no tiene nada que ver. Una cosa son las organizaciones armadas que habían pasado la ilegalidad y enfrentaban el gobierno constitucional y mataban policías, militares y civiles, y otra cosa muy distinta es los trabajadores que discutían por su salario. Donde también, si usted ve, cuando fui a...